No que usted conoce. Salude a 5 personas. Dele la mano y dígale, Dios le va a hablar esta noche. Vamos, vamos, vamos. Dios le va a hablar esta noche. Vamos, dígaselo, por favor. No, pero espéreme. No sé si me... Míreme. Sentado no creo que se pueda decirle a 5 personas. Eso significa que se tiene que parar, se tiene que mover de su asiento y tiene que irle a decir a alguien, ¿verdad? Dios te va a bendecir esta noche. Wow. El pastor me quiere enseñar la lengua aquí ya. Qué bueno. Usted me entiende el español bien, ¿verdad? No, si me entienden. Qué bueno. Hoy en la tarde yo les dije que les iba a hablar acerca de ser empoderados para gobernar. Esto es algo bien interesante, bien importante. ¿Por qué razón? Porque nosotros debemos entender que no fuimos llamados para hacer cola, sino para hacer cabeza. Levante la mano los que creen que fueron llamados para hacer cabeza. Y como tú crees, pastor, Dios me decía esta tarde, mientras veníamos ya de camino para acá, Dios me venía hablando acerca de esta iglesia y Dios me dijo lo siguiente, pastor, dile a mi siervo que voy a levantar una generación de empresarios en su casa y los voy a bendecir. Les voy a abrir puertas donde nunca antes usted se había imaginado que Dios le podía haber abierto la puerta. Es más, escuche, si esta palabra es para usted, tómela. Dios le va a abrir puertas en otras naciones. Aquí hay gente que va a viajar a otras naciones y Dios le va a dar gracia y favor en otras naciones. ¿Alguien cree esa palabra en esta tarde o en esta noche? Levante la mano los que arrebatan esa palabra. Y sabe, pastor, Dios me hablaba esta tarde y me decía, dile a mi hijo que entre el gremio de pastores hay muchos pastores que no lo ven bien. Hay muchos pastores que le tienen envidia. Pero Dios me dijo, dile que lo voy a levantar. Porque he visto su corazón. He visto la sencillez de su corazón. Y he visto que cuando hace las cosas, no las hace para levantar su nombre, sino lo hace para honrar y para glorificar mi nombre. Dile que yo lo voy a bendecir. Y dile que lo que un día comenzó pequeño, terminará siendo lo más grande de este sector. ¿Alguien le da un fuerte aplauso a Cristo en esta noche? Vamos, vamos, dele fuerte las palmas a Cristo. El libro de Efesios, capítulo 2, verso 10. El libro de Efesios, capítulo 2, verso 10. Quiero honrar y bendecir la vida de los salmistas, ¿verdad? Lo bendigo. De verdad que Dios los use poderosamente, que sea Dios abriéndoles puertas, no solo en Guatemala, sino Centro, Sur y Norteamérica. Amén. Yo los bendigo. Mi nombre es el apóstol Benjamín Asensio, del Ministerio del Rey Jesús, en la ciudad de San Pedro Sula. Ahí Dios me tiene pastoreando. Ando un grupo de hijos espirituales con los cuales vamos a servirles esta noche. Vamos a ministrarles y vamos a desatar palabras de bendición sobre sus vidas esta noche. Efesios capítulo 2 verso 10 dice, porque somos hechura suya. Oiga esto, esto está poderoso. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó desde antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Somos hechuras de quién? Mira el que está a su lado, dígale, no somos descendientes del mono, dígale. Somos hechos por él. ¿Por quién somos hechos? ¿Por quién? Por él. Y dice que para que andemos en buenas obras, no en malas obras. Mira el que está a su lado y dígale, fuimos creados para buenas obras.
antes de que se siente, ¿verdad? Porque yo sé que usted se quiere sentar ya. Yo quiero que mire al que está a su lado y dígale: Dios te va a empoderar esta noche. No, no escucho. Yo quiero que mire al que está a su lado y le diga: Dios te va a empoderar esta noche. Wow. Quizás yo no soy el tipo de predicadores de los que usted está acostumbrado a escuchar, pero yo le aseguro que hoy vamos a romper dos cosas. Vamos a romper el hielo y vamos a romper el molde, porque a veces nos metemos en un molde y estamos acostumbrados a ese molde. Y cuando nos sacan de ese molde, como que nosotros decimos: esto no es lo que yo estoy acostumbrado. Mira que está a su lado, dígale: van a romper el molde esta noche. Puede tomar su asiento si usted desea. Quiero introducirme diciéndole que Dios lo creó a su semejanza. Mire que está a su lado y dígale: Dios te creó a su semejanza. ¿Qué significa eso, pastor? Eso significa que Dios te creó con poder. Levante la mano los que creen que Dios los creó con poder. Uno, dos, tengan la mano levantada. Hay otra parte que no creen que Dios los creó con poder. Escucha, yo quiero que escuche cuidadosamente. Dios te hizo a su semejanza. Eso significa que Dios te creó con poder para cambiar tu mundo. ¿Para qué Dios le da poder a los hombres de Dios? Dios le da poder a los hombres de Dios para cambiar el mundo, para cambiar la atmósfera. Mira que está a su lado, dígale: podemos cambiar la atmósfera esta noche. ¿Será que me ayudas a hacer bulla con la batería? ¿Podés? Yo estoy acostumbrado a predicar con músicos también. Y el del tecladista, ¿será que también me ayuda? Nosotros tenemos poder, escuche, para cambiar el mundo, poder para cambiar las atmósferas. ¿Está aquí usted? Mira que está a su lado, dígale: podemos cambiar la atmósfera. Levante la mano, por favor. Usted tiene poder para cambiar su atmósfera y crear una atmósfera donde la gloria de Dios. Dios, escuche, Dios solamente se mueve donde es adorado. Dios solamente se puede manifestar donde es adorado. Dios solamente puede hacerse presente con milagros, con señales, con maravillas, con prodigios. Donde hay un pueblo con hambre, donde hay un pueblo con sed y con necesidad de adorar a ese Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Levante la mano los que quieren ver a Dios manifestado esta noche. Levante la mano, vamos, levante la mano, levante la mano. Tiene que cambiar su actitud, cambie su actitud. Hello, tiene que cambiar su actitud porque su actitud habla mucho de usted. ¿Está aquí usted? Entonces, Dios es creador de todo y a sus hijos nos puso el poder creativo. Nosotros podemos crear. ¿Escuchó? Usted puede crear milagros. Se lo vuelvo a repetir. Usted puede crear milagros. Gracias por ese amén. Los que andan conmigo, por lo menos que griten amén, por favor, para algo los traje. Se lo voy a volver a repetir. Usted puede crear milagros esta noche. ¿Qué le dije? ¿Usted puede crear qué? Mira el que está a su lado, dígale: tú puedes crear milagros. ¿Cómo podemos crear milagros? ¿Quieres saber cómo podemos crear milagros? Creyendo en el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando usted cree, los milagros se crean. Alguien tiene que levantar las manos y alabar a Dios. Pastor, cuando usted crea, los milagros se crean. Alguien tiene que alabar a Dios en esta noche. Siervo, sí, siervo, ven, 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 ven. Escucha. Dios va a hacer cosas grandes contigo. Escucha, Dios va a hacer cosas grandes contigo. Y Dios te va a dimensionar en los negocios. Dios te va a prosperar.
y vas a ser una columna económica de esta casa. Acuérdate, Dios te abre puertas y Dios te conecta con gente que jamás te imaginaste que Él te podía conectar. Y no solamente eso, escucha lo que te voy a decir. Dios te va a usar en este altar también. Y Dios va a usar tus manos para hacer milagros. Checa, marrama. Ora por Él. Vamos, 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 vamos. Hoy se va a romper el molde en esta casa. El poder de Dios, pastor. Yo siento la gloria de Dios en este lugar. Yo siento el poder de Dios. Dios está en este lugar. Mamá zorra Macaya. Tráemelo a él, Glenis. El muchacho que está ahí, tráelo, 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 tráelo. Yo no vine a entretener a nadie, pastor. Yo no me moví 14 horas de Honduras para entretener a alguien en particular. Yo vine de Honduras para ver el poder de Dios en este lugar. Shema y Ramazorra Macaya. Urremanso Kira Mamansue. Toca al Espíritu Santo. Llénalo. Shima Kamaremosurakai. Kira Mastorebreke Terebrenso Kira. Oh, se abren los cielos, se abren los cielos, se abren los cielos. Oh. Wow, siento el poder de Dios aquí. Entonces, usted puede crear milagros. Levante la mano los que creen que pueden crear milagros. Wow. Se camarra más socotorro pro, sé que te reprendo. Gemán suima. El poder de Dios se ha metido en este lugar. El poder de Dios se ha metido en este lugar. Padre, tú me has dado la unción de rompimiento. Y yo apelo a esa unción esta noche. Yo no he venido a entretener a nadie. Yo no he venido para salir por lado de esta casa. Yo he venido, Dios mío, con la demostración de espíritu y de poder. Como dijo el apóstol Pablo, no he venido en mi humana sabiduría, sino en la demostración del poder. ¡Poder! ¡Fuego! ¡Seca! ¡Roma! ¡Sama! ¡Ramakima! ¡Remazuka! ¡Manso! ¡Kira! ¡Mamansue! ¡Wow! Siento el poder de Dios aquí. Oh, siento el poder de Dios aquí en este lugar. Dios está aquí, aleluya. Lenguas de fuego son, se reparten ahora. Lenguas de fuego empiezan a repartirse en esta noche. El poder de Dios cae sobre tu vida ahora. Levanta tu mano, todos los que tienen hambre, todos los que tienen necesidad del poder de Dios, levante su mano, levante su mano, levante su mano, levante su mano. Todos los que tienen hambre de poder esta noche. Yo tengo el poder, pastor. Dios te capacita con poder, con unción. Dios te levanta como un guerrero. Porque eso es lo que eres. Eres un guerrero. Eres un guerrero. Eres un guerrero. Eres un guerrero. Seca marrama cutaria macaya. Los que andan conmigo, por favor, hijos, muévanse, no se me duerman. Poder de Dios sobre tu vida. Poder de Dios está aquí. Oh, remasica marramacaya. Recibe el poder de Dios, mujer. Veo a Dios sanando ahora. Veo a Dios sanando ahora. Toda enfermedad sale de los cuerpos ahora. Sale, le ordeno a todo espíritu de enfermedad que abandone los cuerpos ahora. Seca marramacoto. Dios te sana. Dios está haciendo un milagro en tu vida ahora. No sé qué, pero Dios te está sanando. Pilas, hijas, pilas, por favor. Hijo, por favor, ayúdame. Los que andan conmigo, yo sé que uno anda con pero los que andan conmigo tienen que moverse, por favor. Sucatorro, bro, sé que te reprendo. El poder de Dios está aquí. El poder de Dios. Recibe. Sé lleno de la gloria de Dios. Sé lleno de la gloria de Dios. Sé lleno, sé lleno, sé lleno, sé lleno. Sé lleno de la gloria de Dios. Oh, sé lleno de la gloria de Dios. Reca mamá mastora macaya.
Remasama Ramaquía. El cielo está abierto. ¿Será que me ayuden a cantar con alguna alabanza de adoración? No sé, por favor, ayúdenme porque yo necesito alabanza. La próxima vez yo me traigo mi propio músico y mi propio micrófono. Levante su mano, por favor. Levante su mano, levante su mano, levante su mano, levante su mano. Deje que el poder de Dios caiga sobre su vida. Deje que el poder de Dios. Usted no vino a ser un espectador. Usted no vino a ser un espectador. Si viniste solo a ser espectador, te vas como viniste. Ministrame, ministramelo a ella. Doris, ministrala a ella. Ministra, ministra, la que está chineando la niña. Ministra el poder de Dios sobre ella. Oh, aleluya. Nada es difícil para Dios. Si no, vaya, dele al que póngame música de la mía, por favor. Tenemos. Levante su mano, el poder de Dios está en este lugar. Mamasura Makaya Makima. Dios está sanando una columna ahora mismo. Veo el poder de Dios sanando una columna. Dios está sanando una columna ahora. Dios está sanando una columna. Dios está sanando una columna ahora. Siento el poder de Dios cayendo sobre una columna ahora. Una persona que ha estado teniendo problemas fuertes con su columna. Se acuesta y le cuesta levantarse porque el dolor es fuerte. Si estás aquí, levántame la mano que yo quiero orar por ti. Levántame la mano o ven aquí enfrente. Yo quiero ministrarlos ahora, pero movámonos. Tenemos que trabajar rápido porque ya es tarde. Yo solo voy a ministrar 30 minutos ya. Vamos a movernos rápido porque lo que Dios va a hacer es rápido ahora. Yo quiero que empiecen a ministrarlos a ellos, hijas. Vamos a orar por ellos. Vamos a orar por ellos. Y que se doblen. Que doblen su cadera. Que se doblen. Empiece a reprender. Yo reprendo todos los problemas en las columnas ahora. Revísenlos, por favor. Shukamara Masura. ¿Será que me ayudas a cantar? Nada es difícil para Dios. Ayúdame, por favor. Poder de Dios está aquí. Él está para sanar, para liberar. Él lo hace. Jesús resucitó. Padre, reprendo toda esterilidad. Reprendo toda esterilidad. Le hablo a esta matriz, Dios mío, que sea fructífera. Tu palabra dice que no habrá estéril en tu tierra ni mujer que aborte. Todo es posible. Todo es posible. ¿Qué crees? Hoy las montañas. Montañas por la fe. Padre,
cancelo. Toda maldición de alcoholismo, la cancelo en la vida de este hombre. La cancelo por el poder de la palabra y en el nombre de Jesús de Nazaret. Su carrera. ¡Fuera! ¡Activo ángeles libertadores ahora! ¡Ángeles libertadores ahora! ¡Ángeles libertadores ahora! ¡Fuera! Ahora, todo espíritu de malicia, sale de los cuerpos ahora. ¡Sale de los cuerpos ahora! Nada es difícil. Nada es difícil. Levanten sus manos, levántelas. Levanten las manos, levántelas. Mamita, ahí donde están, levántelas. Poder de Dios está sobre sus vidas ahora. Tócala. Déjala, que el poder de Dios está sobre ella. Nada es difícil. Poder de Dios sobre tu vida. Todo es posible. Hoy las montañas. Se moverá. Se moverá por su poder. Nada es difícil. Todo es posible. Para el que cree. Todo es posible. Para el que cree. Al que cree. Hoy las montañas se moverán. Hoy las montañas. Levanta tus manos. Por la fe. Levántalas, hijo. Se moverá con su poder. Padre, de lo que me ha dado le doy. Imparto lo que Dios me ha dado. De lo que Dios me ha dado le imparto. Declaro el poder de Dios. Dios te va a usar. Dios te va a usar. Dios te va a usar. Su carreca. Robo Jotoro Bro, sé que te reprendo. Moverá por su poder. Nada es difícil. Nada es difícil para Dios. Todo es posible. Todo es posible. Al que cree. Hoy las montañas. Hoy las montañas. Cántalo. Se moverán. Se moverán. En este lugar se van a mover. El poder de Dios está sobre tu vida, mujer. Nada ahí está. Es difícil. Recibe. Nación. Recibe. Ahí donde estás, recibe. Todo es posible. Al que cree. Pastor, algo grande está pasando aquí. Dios está haciendo milagros ahora. Se moverá por su poder. Nada. Porque no hay nada difícil para Dios. Todo es posible. Al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverá. Se moverá. Si hay mujeres con tumores en sus vientres o quistes en sus pechos, yo quiero declarar un milagro sobre tu vida. Si tú tienes quistes en la matriz, quistes en las mamas, quiero orar por tu vida ahora. Si eres mujer, levántame la mano. Si tienes problemas de quistes, vengan aquí rápido, enfrente. Yo quiero orar por usted. Hoy Dios va a hacer milagros. Hoy Dios, soy específico, quistes o en la matriz, ovarios o en las mamas. Quiero hablarle claro. Está sana, mujer. Poder de Dios. Levántela, levántela, levántela. Glenny y Tori, vengan rápido acá. Rápido.
Yo quiero que usted vea que Dios está aquí haciendo milagros. Mire, yo nunca me muevo a un lugar a entretener un pueblo. Yo soy un hombre que le cree a Dios y creo en el poder sobrenatural de Dios. ¿Qué pasó contigo? ¿Tenías quistes y te lo sentías o te dolía? Sí, me dolía. ¿Y ahora? ¿Segura 100%? Dele, levante la mano y dele gloria a Dios, por favor. ¡Dele gloria a Dios! ¡Dele gloria a Dios aquí! Dios crea tímpanos. Oro por problemas de oído, problemas de sordera, problemas en la vista, problemas ahora mismo. Les ordeno que suelten, salgan de los cuerpos. Oren por ellas, hijas. Quistes, pregúntenle dónde están y van a ministrar. Si es en los pechos, ministrar el poder de Dios sobre ellas. Vamos, rápido. Y las van a revisar. Vamos, rápido. Nada es. Nada es difícil para. Vamos. Cantémosle. Todo es posible. ¿Qué crees? Hoy las montañas. Hoy las montañas. Por la fe se moverá, por su poder. Nada es difícil, nada es difícil, todo es posible, para Dios. Todo es posible, todo es posible. Hoy las montañas. Por la fe. Vamos, dígaselo. Se moverán con su poder. Porque no hay nada. Nada es difícil para Dios. Todo, todo es posible. Todo es posible. Leal. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó contigo? Tengo dolores. No, escuche. ¿Cómo? ¿Tienes o tenías? ¿Cómo es la cosa? Tenía. ¿Te lo sentías? ¿Te dolía? ¿Qué malestar sentías? Dile al pueblo, por favor. Cuando me lo estripaba. ¿Te dolían cuando te apretabas? ¿Y ahora te puedes apretar? Pero que te mire la gente para que crea, porque hay gente que de repente dirá, bueno, es un show. No, 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 yo no hago show. ¿Verdad? Yo no soy payaso. Yo soy un hombre de Dios. Y he visto milagros en muchos lugares donde he ido. Y seguiré viendo milagros. ¿Sabe por qué? Porque adoro a un Dios que es sobrenatural. A ese Dios que Hebreos dice que es el mismo ayer, hoy y siempre. Ajá. ¿Te podías apretar? ¿Apretarte? Mire qué lindo. Tócala, Jesús. Gracias. Vamos, adórelo. Nada es. Para Dios. Todo es posible. ¿Qué crees? Hoy las montañas. ¿Qué pasó contigo? No, pero mira a la gente para que la gente crea. Mire. Por una sola razón tomo testimonios. Hubo un tiempo donde no tomaba testimonios, pero Dios me habló y me dijo, es el testimonio de la gente que le ayuda a las personas a llevar su fe a otro nivel. Por eso lo hago. No lo hago para mostrarme. A mí no, eso no me importa. ¿Qué pasó? Es que me dolía, pero traías un fuerte dolor en tu vientre. ¿Y sigue el dolor?
Qué lindo, dale un fuerte aplauso a Cristo. Nada es todo es posible. Todo es posible. ¿Qué crees? Hoy las montañas, por la fe, se moverán. Se moverán con su nada es difícil. Nada, 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 nada. Silpa. Posible. Todo es posible. Al que cree, hoy las montañas. ¿Qué pasó contigo, sierva? Tengo dolor en la columna. ¿Traía dolor en la columna? Sí. ¿Y qué pasó? Ahorita ya me siento sana. Ya, ¿te podías doblar? ¿O te dolía cuando te doblaba? Sí, me dolía. ¿Doblaste? No, no, doblaste, vamos, doblaste. ¿Cero? Qué lindo, dale un fuerte aplauso a Cristo. Gracias, Jesús. Tú lo haces. Tú lo haces. Qué lindo. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Mi Dios es sobrenatural. Pastor, dame tus manos, pastor. De la misma manera que Dios me usa en milagros, Dios te va a empezar a usar en milagros ahora. Serás conocido como el pastor de los milagros en Quiché, porque Dios te va a usar. Yo imparto de lo que ha sido impartido sobre mi vida, del manto que me alimento, del manto que me arropa, yo imparto sobre tu vida y declaro el poder sobrenatural de Cristo. Algo fuerte está cayendo sobre tu vida. Levanta tus manos, yo quiero que lo adores. Vamos, adórenlo. Qué lindo. Qué lindo. Él es real. No es un mito, no es un cuento, no es una leyenda. Él es real. Los milagros que hizo en el pasado los hace en el presente. Y los milagros que hace en el presente los va a hacer en el futuro, porque Él es real. Gente que van a ver este video, gente que van a ver este programa, yo decreto milagros sobre su vida. El poder de Dios te toca, el poder de Dios te sana, el poder de Dios te liberta en el nombre poderoso de Jesús. Le da un fuerte aplauso a Cristo. Oh, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Qué lindo. ¿Está aquí usted? ¿Puedo seguir o terminamos? ¿Puedo seguir o terminamos? Qué bueno. Escuche. Hay gente que le pide poder a Dios y no sabe para qué le pide poder a Dios. Quiero que sepas que cuando Dios le delega poder a un individuo, lo hace con una sencilla razón. O lo hace por una sencilla razón. Lo hace para que ese hombre lo sirva. ¿Para qué hace? Te va a dar poder para que lo sirvas. No te va a dar poder para que te vuelvas un showman. No te va a dar poder para que extraigas ganancias deshonestas de él. Te va a dar poder para que puedas servir al pueblo, para que a través de tus manos milagros sean hechos y personas sean sanas. Le das un fuerte aplauso a Cristo. Entonces dije, Dios te hizo a su semejanza. Eso significa que te hizo con poder. ¿Para qué? Para cambiar el mundo. Dios es un Dios, ¿verdad? Creador de todo lo que tus ojos ven. Y si Él es creador de todo lo que nuestros ojos ven, eso significa, oído a esto, esto significa que si mi Padre es un creador, yo también tengo poder para crear.
¿Cuántos creen que tienen ese poder para crear? ¿Cuántos creen que tienen ese poder para cambiar el mundo? ¡Wow! ¡Qué poca gente cree! Mire, escuchen. Usted y yo no somos una marioneta, ni tampoco estamos a expensas de los hilos del destino. Tú manejas tu destino. Tú decides si fracasar o triunfar. Deuteronomio 11:26 dice: he aquí, pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. Escoge tú la bendición para que vivas o la maldición para que mueras. Entonces yo se lo vuelvo a repetir de nuevo. No eres una marioneta del destino. O no eres una marioneta que está a expensas de los hilos del destino. Tú eres, escuche, tú manejas tu destino y tú decides qué hacer con tu vida. Tú decides si triunfar o tú decides si fracasar. ¿Por qué? Porque Deuteronomio, lo que ya le leí, Deuteronomio capítulo 11, verso 26. Dios le habla a Israel y le dice: te pongo delante de ti la bendición o la maldición, escoge tú. Entonces, usted no está siendo bendecido, la culpa no es de Dios, es suya, porque usted no quiere tomar lo que es suyo. Si Dios dice: te pongo la bendición y te pongo la maldición, escoge tú. La decisión es muy personal. Yo decido si tomar la bendición o yo decido si dejar la bendición. Yo quiero que levante su mano izquierda y repita fuerte conmigo. Los que tienen voz, repitan fuerte conmigo. Yo decido en esta noche ser bendecido, tomar la bendición para vivir quieta y reposadamente en esta tierra. Le da un fuerte aplauso a Cristo. Entonces, oído, usted no está a expensas de los hilos del destino. Usted no es una marioneta. Eso significa que usted tiene voz y voto. Eso significa que usted puede elegir entre ser bendecido o ser maldecido. Usted puede elegir entre vivir o morir. Usted lo decide. ¿Por qué razón? Porque Dios le da la oportunidad de que usted pueda elegir. ¿No cree que nuestro Dios se pasa de bueno con nosotros? Mira que está a su lado y dígale: Dios se pasa de bueno con nosotros. ¿Sabe por qué se pasa de bueno con nosotros? Porque Dios no le dobla el brazo a nadie. Dios no le dobla la mano a nadie para que tome sus elecciones. Dios te da la sabiduría, Dios te da el intelecto, Dios te da la inteligencia para que tú elijas. ¿Está aquí usted? Entonces mire que está a su lado y dígale: mi vida después de esta noche va a cambiar. No lo escuché. Mi vida después de esta noche va a cambiar. ¿Alguien cree eso? Yo creo que su vida después de esta noche va a cambiar. Y la próxima vez, si Dios me da el privilegio de volver aquí, yo sé que usted va a estar en otro nivel económico. Voy a volverlo a repetir. ¿Va a estar en otro nivel económico? Ay, es que aquí todo el mundo tiene plata y a montones. Por eso no dicen amén. ¿Quiere que le enseñe algo? ¿Quiere que le enseñe algo? Mire, cuando hay una palabra gravitando en la atmósfera, le voy a enseñar algo porque lo siento enseñárselo, ¿verdad? Yo sé que, ya dije, usted está acostumbrado a un formato de prédica, y cuando viene un loco así como yo, como que usted dice: ¿y este de dónde lo sacaron? ¿O este de dónde bajó? Escuche, cuando se desata una palabra en la atmósfera, ejemplo, ¿verdad?
yo dije algo que en la próxima vez usted va a estar en otro nivel económico. ¿Le conviene o no le conviene a usted? ¿Y qué tiene que...? Espérese, no aplauda. ¿Qué tiene que decir entonces? Tiene que decir, amén. Yo tomo esa palabra y la hago mía. Usted, mire, perdóneme, ¿verdad? Yo tampoco he venido a burlarme de usted, ni a juzgarlo. Dios me libre de eso. Pero usted no se puede quedar así en esta facha, mire. Como que si no fuese con usted que se está hablando, o como que si no fuese para usted la palabra que se está desatando en el altar. ¿Está aquí usted? Entonces Dios dice, yo voy a hacer milagros, y usted está enfermo, pero usted se queda callado, no reacciona. Entonces usted tiene que reaccionar y usted tiene que decir, sí, ese milagro es para mí, yo me voy a ir sano de este lugar. Eso se llama reaccionar a la palabra. ¿Cómo se llama eso? Reaccionar a la palabra. Los que tienen negocio aquí, y cuando un cliente llega a su negocio y le dice, yo quiero tal cosa, ¿cómo reacciona usted? Así. Se van los clientes para donde el vecino. Usted rápido ve cómo le soluciona la necesidad al cliente que llegó a buscarlo. Entonces usted tiene que aprender a reaccionar a la palabra y no quedarse así como zombie. Está aquí. Entonces dije, la próxima vez que yo venga, aquí van a haber muchas personas en otro nivel económico. Ah, estamos aprendiendo. Aquí hay buenos alumnos, pastor. La próxima vez que yo venga, aquí va a haber gente mucho más prosperada de lo que está ahora. La próxima vez que yo venga, aquí va a haber gente en otro nivel espiritual. ¿Dónde van a estar? En otro nivel espiritual. Aleluya, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ya nos estamos entendiendo. Veo que rápido nos entendemos. Escuche esto. Hoy en la tarde le hablaba de la mente. Cuando aprendes a controlar tu mente, lograrás sacarle provecho a esos pensamientos que guiarás como flecha hacia tu destino y como río acaudalado montaña abajo. Se lo voy a volver a repetir. Cuando aprendes a controlar tu mente, le sacarás provecho a tus pensamientos y pensamientos negativos los vas a obstaculizar y sacarlos de tu cabeza, de tu mente, de tu espíritu. Y los pensamientos que empezarás tú a cultivar serán pensamientos como flecha, lanzados hacia el blanco, hacia el destino, hacia alcanzar el sueño que tienes como hombre y mujer de Dios. Esos pensamientos se volverán como río acaudalado. ¿Ha visto usted cuando crece el río? Nadie lo detiene. Cuando el río crece, el río tiene el poder de arrastrar árboles, arrastrar piedras y arrastrar seres humanos si se ponen en su camino. Alguien tiene que levantar las manos en esta hermosa noche y celebrarle a ese Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Sabe por qué? Porque Dios va a hacer cosas grandes con ustedes, pastor. Iglesia, Dios va a hacer cosas grandes contigo. Mira que está a su lado, dígale, mi mente es una tierra fértil para cultivar pensamientos divinos y pensamientos que traigan prosperidad a mi vida. ¿Alguien lo cree? Ok. Entonces, usted debe de entender que usted debe de evacuar, sacar, obstaculizar, arrancar, derribar todo argumento que el enemigo levanta en su mente. Hay gente aquí que son visitados por espíritus de muerte. Hay gente aquí que ha sentido deseo de quitarse la vida.
Pero ¿sabe qué? Esos pensamientos los tienes que cancelar. Y yo estoy hablando con la gente de aquí. Aquí hay gente que espíritus cíclicos los visitan. ¿Sabe qué es un espíritu cíclico? Un espíritu que cada tanto te visita. Hay espíritus que te visitan cuando estás por entrar a tu temporada. Te visitan y te distraen para que tú no entres en tu temporada. Pero esta noche es una noche para que obstaculices todo pensamiento. Si tenías pensamientos de muerte, los cancelamos en el nombre de Jesús. Si espíritus de muerte te querían visitar, si habías pensado en algún momento quitarte la vida por algo o por alguien, yo quiero decirte que eso no vale la pena. Cristo te hace libre y Él vino para dar vida y vida en abundancia. ¿Está aquí usted? Le estoy hablando de controlar la mente. Le estoy hablando de cultivar buenos pensamientos en la mente. Aquí hay gente que han sido marcados por el destino. Aquí hay personas que han sido marcados por el pasado. Y esas sombras del pasado vienen a visitar su presente y lo echan a perder. Pero yo quiero declarar libertad sobre tu vida. Y yo quiero declarar que tu pasado nunca más va a volver a echar a perder tu presente. ¿Alguien le da un fuerte aplauso a Cristo? Hoy en la tarde hablaba que las batallas se pelean en la mente. En la mente se gana o se pierden las batallas. En la mente se gana o se pierden la batalla. Lo que tú crees en tu mente, eso es lo que tú eres. Lo que tú piensas en la mente, eso es lo que te va a acontecer. Por eso es necesario que pienses bien para que cultives bien. No pienses mal, de lo contrario cultivarás mal. ¿Está aquí usted? Entonces mire al que está a su lado y dígale: mi mente es un campo fructífero para que el Espíritu Santo obre cosas grandes en él. Levante la mano los que quieren ser usados por el Espíritu Santo aquí. Levante la mano, vamos. Levante la mano. Diga: Espíritu Santo, yo quiero que me uses. Wow, aquí hay una juventud poderosa, pastor. Aquí hay una juventud poderosa que Dios va a usar poderosamente. ¿Dónde están esos jóvenes? ¿Dónde están esos jóvenes que quieren ser usados por el poder de Dios? Levante la mano los que quieren ser usados por el poder de Dios. Mire, yo ya no estoy joven como usted. Ya los años me han caído encima. Tengo 37 años, pero comencé mi ministerio a los 14 años. A los 14 años comencé a predicar. A los 17 años empecé a salir de mi país. Y hoy por hoy recorro muchas naciones y la gloria sea para Él. Yo creo en que Dios va a levantar una generación de jóvenes llenos del poder del Espíritu Santo. Yo estaba allá arriba, arriba estaba yo descansando, reposando, cuando alguien de los salmistas le dedicó una alabanza a los jóvenes o dijo: esta alabanza es para los jóvenes. No sé si oí bien o oí mal. ¿Quién fue? Ok, dijo que esa alabanza era para los jóvenes. Quiero darle una buena noticia a los jóvenes. La generación emergente, la generación que traerá un cambio y una revolución a la tierra, es una generación de jóvenes. ¿Dónde están esos jóvenes? ¿Dónde están esos jóvenes que dicen: me apunto? ¿Dónde? Yo quiero que esos jóvenes que quieren ser usados por el poder de Dios vengan aquí enfrente rápido y se tomen de la mano rápido. Tómense de la mano. Jóvenes, 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 jóvenes. Por favor, jóvenes, tómense de la mano.
tómense de la mano. Yo sé que nadie puede dar lo que no tiene. Pero lo que yo tengo, te lo puedo impartir, porque lo tengo. Es algo que yo conquisté desde mi juventud. El tratar de honrar a Dios sobre todas las cosas. ¡Wow! Yo veo el poder de Dios cayendo sobre los jóvenes. El poder de Dios sobre ellos. Seca todo, bro, sé que te reprendo. ¡Wow! Veo a Dios tocándote. Poder de Dios sobre su vida. Levanta tus manos. Poder de Dios está sobre su vida. Él está para llenarlo. Él está para tocarlo. Deja que Dios los toque. Deja que el Espíritu Santo los toque. Él está aquí. Úsalos. Úsalos. Usa, señora Brian, úsalo con poder y gloria. Levanta tus manos, Brian. El poder de Dios va a caer sobre tu vida. Padre, yo imparto la unción del Espíritu sobre él. Le imparto, Señor, por cuanto lo usaste como canal para que yo viniera acá. Yo lo bendigo. Declaro el poder de Dios. Dios te usa con poder. Dios te usa con poder. Porque esta es la temporada de los jóvenes. Yo quiero ser, yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Con todo tu corazón, dile, yo quiero. Necesito un encuentro con el Dios vivo y compartir en el lugar santísimo. Sí. Yo quiero ser uno contigo y compartir en el lugar santísimo. Algo grande Dios va a hacer contigo, algo grande va a hacer Dios contigo. Los ojos de Dios están sobre tu vida y Dios va a hacer algo grande contigo. En el lugar santísimo, yo quiero ser. Necesito un encuentro con el Dios vivo. Necesitamos con el Dios vivo y esta cara con el gran yo soy. Necesito un encuentro con el Dios vivo y estar en tu presencia y decir aquí estoy. Tócalo, llénalo. Estar en tu presencia. Con el gran yo soy. Con el gran yo soy. Con el gran. Qué lindo, el poder de Dios está sobre tu vida. Tócalo. Espíritu Santo. Llénalo. Llénalo. Necesito un encuentro. Qué lindo.
necesito. En un encuentro sobrenatural, todo fluye. Míreme, abra sus ojos, abre sus ojos. Y quiero que grite, pero fuerte. Va a gritar con fuerza lo siguiente: mi ministerio será como un río, acaudalado, acaudalado. No habrá nada que le haga frente. Yo lo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret. Alguien le da un fuerte aplauso a Cristo. Escúcheme, por favor. Escúcheme, con esto voy a cerrar. Voy a cerrar con esto. Quiero que me escuche cuidadosamente lo que le voy a decir ahora. Quiero que me escuche. ¿Qué nos llevará a desarrollar el poder? ¿Qué nos lleva a desarrollar poder? Dos cosas, pastor: intimidad y pasión. Lo que se ha perdido en muchos cristianos. Si no hay intimidad, Dios no te puede usar, porque tú no tienes intimidad con Él. ¿Qué te llevará? Oído, lo único que nos lleva a buscar a Dios, lo único que nos lleva a buscar eso sobrenatural, lo único que nos lleva a hacer la voluntad de Dios en este tiempo, es la pasión. Lo que se ha perdido en la iglesia, se ha perdido. Hay gente en la iglesia que hace las cosas a veces por obligación y no por pasión. ¿Quieres que Dios te use? Vuelve a enamorarte de Él. Perdidamente. Vuelve a enamorarte de Él. Perdidamente. Mira, yo a veces voy en mi carro, A veces voy en mi carro o voy en un avión. Y voy todo. Y usted le puede preguntar a los muchachos. Yo vengo desde que salgo de Honduras ministrado con alabanzas, 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 alabanzas. Yo no vengo en otra cosa. Y hay momentos que yo voy y yo empiezo a llorar, porque la presencia del Espíritu Santo empieza a manifestarse en mi vida, en mi cuerpo. Empiezo a sentir el río del Espíritu cayendo sobre mi vida. Me preocupo cuando no siento a Dios. Me preocupo cuando he llegado a algunos lugares y veo la gente tan apática. Veo la gente que no tiene hambre, que no tiene sed, que no busca nada nuevo. ¿Por qué la gente no busca nada nuevo, pastor? La gente no busca nada nuevo porque ha perdido la hambre y la sed por Dios. Cuando tú tienes hambre, cuando tú tienes sed, tú vas a buscar algo nuevo en Dios. Tú lo vas a buscar con todo el corazón. Te vas a volver a enamorar, te vas a volver a apasionar de Él. Vas a volver al altar, vas a volver a las cámaras de amor, a tener intimidad con Él. Levanta tus manos, el poder de Dios está aquí. Oh, gloria, gloria, gloria. Levanten la mano todos los que quieran el poder de Dios. Levanten la mano, levanten la mano, solo los que quieran el poder de Dios.
Si usted no lo quiere, ese es su problema. Usted no está obligado a levantar las manos. Pero si usted quiere el poder de Dios, levante su mano. Espíritu Santo, gracias. Gracias porque tú estás aquí. Gracias porque tu presencia está aquí. Gracias porque me has traído desde Honduras, no a perder mi tiempo. Me has traído a activar un grupo de hombres y mujeres hambrientos y sedientos de tu presencia. Me has traído a manifestar milagros, señales y maravillas en este lugar. Señor, aquí hay gente con grandes necesidades y solo tú se las puedes suplir. Yo estoy consciente de ello, que solo tú se las puedes suplir. Señor, de lo que me has dado, de lo que ha sido impartido sobre mi vida, de lo que he recibido de parte tuya, yo se lo imparto a esta linda gente. Declaro que Dios te abre puertas. Declaro que Dios te sana, te liberta. Declaro que prosperas en tu negocio. Levanten la mano todos los hombres de negocio. Yo declaro que tu negocio prospera en el nombre de Jesús. Todo lo que toque, Dios lo hará prosperar. Yo lo declaro en el... Hijos, tráiganme 5 de mis libros rápido para mostrarlos rápido. Yo declaro que Dios hace cosas grandes contigo en este tiempo. Que mañana será un día súper poderoso, donde Dios estará manifestando su reino, su poder y su gloria en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Y la iglesia de Cristo dice... Vuelva a su asiento, por favor. Vuelva a su asiento, amado, amada. Qué lindo. Véngase preparado para mañana. Yo le voy a decir una cosa. Mire. A mí no me gusta pelear con la gente. Yo no subo a pelear al altar con la gente. Pero cuando yo veo que la gente no responde, me desespera. Porque yo estoy acostumbrado a pararme en altares donde la gente... tiene demanda. Mire, yo estuve allá en Barías. Mire, esa gente no me quería ni soltar. Huehuetenango, no me quería ni soltar. Estuve aquí en Zacapulas. Esa gente en el primer servicio estuvieron así, mire, fríos y calculadores. En el segundo servicio habían 3,000 personas y esa gente no se sentó ni un momento. Hubo un mover de Dios impresionante. Porque yo les dije que yo estoy acostumbrado a que la gente me ponga demanda. ¿Cómo se pone demanda a un predicador? Con la actitud de uno. Pero si usted se pone así, mire, ¿sabe qué le da deseo al predicador? Salir corriendo. Porque dice, bueno, esto o no me quieren oír o no me están entendiendo. O quieren que termine y me vaya. Cualquiera de las tres cosas. Entonces venga con una actitud diferente mañana. Mañana vamos a hacer una fiesta poderosa en este lugar. ¿Cuántos quieren hacer fiesta mañana? Dios me ha dado el privilegio de escribir 3 libros. El primer libro que escribí hablo del reino, fundamentos del reino. Aquí hay capítulos muy interesantes, fundamentos del reino. El segundo libro que escribí es acerca de fundamentos proféticos. Este libro está muy, pero muy poderoso. El tercer libro se lo recomiendo a los jóvenes, El Poder de los Sueños. El prólogo me lo hizo el apóstol Luis Morales de Miel San Marcos. Él me hizo el prólogo de este libro. Así que si usted lo quiere, este libro está poderoso. Hablo de la vida de José en este libro. Ese fue el tercer libro que escribimos. El cuarto libro, si usted es un hombre de negocios, si a usted le gustan los negocios, si a usted le gusta el dinero, Las Finanzas en el Reino. Aquí yo enseño cómo opera el reino. El reino y las finanzas en el reino no opera como opera el sistema económico de la tierra. El sistema del cielo está por encima del sistema de la tierra. Entonces usted no depende de la recepción. O sea, si el mes es malo, a usted le fue mal porque el mes era malo. No, a usted la gracia y el favor lo llevará a ser próspero en todo tiempo. Yo le explicaba a uno de los muchachos que andaba con nosotros ahora. Yo entiendo que cuando usted depende del sistema del reino, puede haber en línea 20, 50 negocios de los mismos que usted tiene, pero la gente va a llegar donde usted. ¿Sabe por qué? Porque la diferencia entre los 20 que tienen el mismo negocio es
que la gracia y el favor lo sigue a usted. Y por esa gracia y ese favor, la gente va a irle a comprar a usted. Porque usted no está dependiendo del mercadeo, ¿verdad? Sino que usted está dependiendo de la gracia y el favor, ¿verdad? Aquí enseño acerca de la finanza. Es el último libro que lanzamos ahorita, el año pasado, es Cómo Ser Dimensionado. Este libro está muy, pero muy bueno también. Usted se lo puede llevar por un precio de 50 quetzales. Usted se puede llevar cualquiera de los cuatro libros. Yo voy a estar en la parte de atrás. Si usted quiere que yo se lo firme, se lo autografee o le haga una dedicación, con todo gusto yo voy a estar en la parte de atrás con los libros, ¿verdad? Téngase con expectativa, por favor. No venga así, mire. Serio. No, véngase con una sonrisa, colgate, por favor. ¿Verdad? Yo lo amo. Quiero decirle que nosotros hicimos un gran sacrificio. Salimos ayer, salimos a las 5 de la mañana y venimos llegando a las 9 de la noche, por aquí, o 9 o más. Más. O sea, el camino fue horrible. Nos topamos en la frontera, había una reunión de los tres presidentes del Triángulo Norte en la parte de Honduras. Habían tres anillos de seguridad, nos bajaron del carro, nos hurgaban todos. Eso fue horrible para pasar la frontera. Cuando entramos a Guatemala, ¿verdad? A la altura de Valle Dorado, están en construcción ahí un tráfico que, ay, Dios mío. Solo me daban ganas de regresarme para Honduras, se lo digo, pero yo dije, no, yo tengo un compromiso y tengo que llegar. Cuando llegamos a la capital, usted ya sabe cómo es la capital, hora y media para cruzarla. Ay, dije yo, Dios mío, aquí entre poco se va a necesitar helicópteros y aviones nada más, porque la cosa está dura con el tráfico. Cuando llegamos al otro pueblo de la capital, de Antigua para adelante, Chichimaltenango, uy, Dios mío, ahí yo venía bajando Los Ángeles y subiéndolos de nuevo, porque era horrible ahí el tráfico, ¿verdad? Ya cuando llegamos aquí, pues solo nos perdimos en Chichicastenango. Ahí nos pegamos una perdidita, pero bueno, no fue mucho, ¿verdad? Así que yo vine de tan lejos, no para entretenerlo, vine para bendecirlo y para manifestar el poder sobrenatural de Cristo. Yo agradezco al pastor que, la verdad, él ni nos conocía, ¿verdad? Se dejó guiar por Brian. ¿Dónde está Brian? Brian es el culpable de que yo esté aquí. Así que si usted está enojado conmigo y usted dice, ese predicador no me cae bien, desquíteselas con Brian, por favor. Porque por él estoy yo aquí, ¿verdad? Y él fue el puente que le habló al pastor y el pastor gustosamente, alegremente, nos abrió la puerta de este ministerio para nosotros traer una palabra de bendición. Hemos venido para bendecirlo, no para maltratarlo, no para señalarlo, no para criticarlo, no para murmurarlo. Venimos a bendecirlo, pero queremos aportar en algunas, ¿verdad?, en algunas actitudes que como pueblo de Dios heredamos y que las tenemos que hacer a un lado para poder recibir la bendición de Dios. Amén. Pastor, muchas gracias.